Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Juego Cruzado. Ustedes saben, si hay tema importante del deporte, se discute en este programa. Gracias por acompañarnos hoy con la valiosísima opinión de Rafa Ramos, Rafael Ocampo y Jorge Ebro. Señores, ¿listos? Tiempo de descuento. México le ganó 2-1 a Ecuador en un partido amistoso que se jugó en un campo de béisbol, aunque eso va a ser solo una anécdota. El gran tema fue que regresó Nery Castillo. Pensando en el partido contra Honduras, ¿convenció Castillo, Rafa? Regresó, dijiste, regresó Nery Castillo. Yo no lo vi. Yo vi un muchachito correlón que a los tres arrancones ya estaba echando los bofes, estaba jalando aire por la boca. Yo vi un muchachito que con el problema de dinámica futbolística que tiene por falta de trabajo y por falta de competencia, se equivoca en la dinámica de golpeo de dos balones fundamentales para México. Yo lo que vi es un equipo mexicano desconcertado jugando al servicio de Nery Castillo, y Nery Castillo me parece que debe haber convencido a algunos, algunos pocos que se convencen con verlo jugar en el equipo de su pueblo o de su colonia. Ese muchachito que viste llevaba el número 21. A ver, Rafael Ocampo, ¿qué pensás? Qué amargura, de verdad. Por supuesto que convence, Andrés. O sea, Nery Castillo va a estar para estar en la banca en el partido contra Honduras, para hacer un buen relevo, si es necesario, en la segunda mitad, y para eso demostró que sí puede. Es intenso, tiene coraje, tiene valentía, provoca al rival, y con eso basta para estar en la selección mexicana de fútbol. Desempata Jorge Ebro en Miami. ¿Te convenció Castillo, Jorge? No, fíjate, yo estoy como un término medio entre los dos Rafaeles. Yo creo que él no convence del todo, pero tuvo su momento y tuvo su valentía y encaró bien a la defensa rival y desestabilizó un poco. Yo creo que va a estar con Erickson cuando juega el juego contra Honduras. No definió Jorge, pero defino yo. No me gustó Castillo. Paren las rotativas. Paren las rotativas, jefe. Cerramos este segmento. Castillo no jugó a nada. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en cualquier momento, como siempre, aquí en Juego Cruzado.